contentos, ¿no? Me imagino que se ha hablado mucho de suerte por esa última acción, pero también había que pelearlo, ¿no? Sí, la verdad es que muy contentos, era muy, muy importante empezar con victoria y el partido se nos puso muy difícil por una decisión, yo creo que errónea del árbitro. Y bueno, no dejamos de creer en todo el momento. Yo creo que bueno, no se le puede llamar suerte porque también tuvimos mala suerte en otras jugadas. Entonces, yo creo que lo justo era la victoria y no solo por un gol. Creo que fuimos muy superiores en todo el partido. Ellos prácticamente no nos llegaron y la verdad es que muy contentos porque era importantísimo empezar sumando tres. Daba la sensación, Raúl, que Ascendencia, que es un buen equipo, que lo ordenaba, que era mejor y todo eso, daba la sensación que no llevaba con peligro a la portería de Falcón, porque yo recuerdo que creo que fue como en una ocasión la primera parte y la segunda ni siquiera llegó, ¿no? Sí. La sensación que tenías el partido controlado, ¿no? Sí, lo teníamos bastante controlado, desde dentro también lo notábamos así, sí que es verdad que en una acción de un saque de banda se plantan ahí en el cerca del área y es cuando fue el penalti, pero yo creo que en todo el partido no llegaron más. Y bueno, sí que es verdad que estuvo bastante controlado, no teníamos pérdidas en zonas peligrosas y éramos capaces de llegar con bastante peligro, entonces yo creo que en ese aspecto tenemos que estar contentos. El único pero era la lesión de Acuña, las molestias o la lesión también de Pedro el día antes. ¿Cómo puede afectar esto al equipo, Raúl? Bueno, esperemos que las dos cosas sean poco porque son muy importantes para nosotros y bueno, solo espero que estén cuanto antes, no creo que sea mucho la verdad, entonces no creo que afecte demasiado porque espero perderlos poco tiempo. Raúl, ¿había nervios por volver otra vez a la competición después de 7 meses? Sí, bueno, más que nervios yo creo que eran muchísimas ganas, ¿no? Porque después de tanto tiempo sin competir, con las malas sensaciones que acabamos el año pasado, yo creo que teníamos muchísimas ganas de darle una alegría a la afición y bueno, por suerte se la pudimos dar. ¿Qué notaste, Raúl, de diferente de ese Hércules que empezó ayer la temporada con respecto a la que, al que terminó de aquella manera, digamos, tan dura para el hercularismo en marzo pasado? Bueno, yo creo que la diferencia se vio desde el primer día de temporada. Creo que el club ha mejorado en muchos aspectos una barbaridad y bueno, yo creo que hemos ido en progresión en la pretemporada trabajando cada vez mejor, la gente nueva acoplándose bien, entonces yo creo que hemos hecho muy buen bloque, muy, muy buen equipo y tenemos que ir a más. Con esa victoria de ayer, ¿quieres ser un poco un peso encima por todo? Porque lo importante es empezar bien, que va a reforzar todo y sobre todo también por acabar ya con ese año sin nada en casa. Sí, era muy importante quitarnos esa lacra porque al final, quieras o no, inconscientemente te pesa. Era muy importante conseguir los 3 puntos. Ya estamos viendo que este año la igualdad es enorme en todos los grupos, en todos los partidos. Es muy difícil conseguir sumar de 3 en 3. Y bueno, nosotros ya pensamos nada más que en el objetivo del domingo, que es, nuestro objetivo es sumar otros 3 puntos, que serían muy, muy importantes. Porque siempre te hemos visto subir, bajar, subir, bajar. Ahí empezamos un poquito de menos en ataque. Sí, bueno, sí que es verdad que he estado 3 semanitas parado y a lo mejor el ritmo me falta un pelín, pero bueno, ya lo voy cogiendo poco a poco y bueno, me encontré físicamente mejor de lo que me esperaba y esta semana iré mejorando en ese aspecto. ¿Qué partido esperáis el domingo con el Mestalla, los filiales tradicionalmente no serán bien? Bueno, un partido muy, muy difícil, muy duro, como van a ser todos este año. Creo que van a ser un equipo que van a querer llevar el dominio del juego, nos van a querer encerrar en nuestro campo y estar atacando nuestro rato. Y con gente rápida por fuera, porque los filiales siempre tienen gente rápida por fuera y muy, muy habilidosos. Raúl, fuera vimos la celebración del gol, fue tremenda. ¿Cómo fue en el vestuario? No sé si gastaste mucha broma o no. Bueno, fue una celebración en el vestuario muy, muy, muy grande porque la verdad es que cuando peor se había puesto el partido, que ya quedan muy pocos minutos, meter el gol así, fue muy emocionante y la verdad es que el chaval se lo merece porque trabaja muy bien. ¿Qué sentisteis abajo en un escenario como el de ayer en el Rico Pérez? Imagen casi insólita. Un partido de Copa frente.
pasado por primera vez en la historia de limitación de aforo. ¿Qué se siente realmente diferente con respecto a la normalidad? Bueno, es todo diferente, ¿no? Cuando llegas al campo ya te toma la temperatura, tienes que llegar en una franja horaria en la que no coincidas con los árbitros, en la que no coincidas con el otro equipo, no, prácticamente no podemos estar todos juntos en el vestuario, todo diferente, y lo del público pues también a nosotros nos afecta más, porque el Hércules sí que es verdad que tiene mucha masa social y no lo mismo que otros clubes. Y sí que es verdad que se ve bastante perjudicado a la hora de solo poder meter 1.000 personas en el campo. Esperemos que estas semanas se pueda recapacitar esa decisión, porque para nosotros sería muy importante que entrara más gente. Me imagino que eso se tiene que notar, ¿no? Que necesitas de vez en cuando, como no va mal, ¿no? Esa inyección del público, y es claro, que ya va la grada, y después, o lo hago yo, o aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, sí, sí que se nota, pero sí que es verdad que la gente que vino apoyó muchísimo y nos ayudó, porque se hicieron notar. Pero claro, no es lo mismo que haya 1.000 personas que hayan 6.000, 7.000. Claro que al final eso se nota.